Nicolás, ¿en qué consiste este proyecto desde Córdoba, ahora en Villa La Angostura? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este Paseo es un proyecto que se origina desde Kosovo Gallery, es una galería de arte de Córdoba, de arte contemporáneo y cultura de calle. ¿En qué lugar está ubicado en Córdoba? Córdoba capital, actualmente está en el barrio de Güemes. Igual estamos buscando como un nuevo lugar un poco más grande en el que se pueda trabajar de diferentes formas, con talleres y un poco más de ampliación. Y este proyecto vincula a Pum Pum, que es un artista de Buenos Aires, es muralista también, y la idea era salir de viaje a un contexto más natural y ver soportes que ahí se puedan desarrollar. Ver cómo influye, digamos, las inclemencias climáticas y el contexto natural a la hora de componer y de trabajar. Pum Pum es un artista, como te decía, que trabaja siempre como en ciudades mucho más llenas de cemento, y en este caso la idea de venir a un lugar más natural era ver cómo se conjugaban esas dos partes. ¿El próximo destino va a ser Bariloche? Dentro de Villa La Angostura vamos a seguir buscando un par de lugares más y después nos vamos a Bariloche a hacer también dar una charlita, a presentar Oficio, que es el corto documental del año pasado, y a realizar también un mural allá. Está dentro de, bueno, justamente esta disciplina, ¿no? Lo dijiste recién, el muralista, y embellecer también espacios públicos, algo tan utilizado por los chicos de la Escuela 186 y también por muchos vecinos de la localidad. Sí, el embellecimiento, digamos, urbano ayuda también muchas veces a contrarrestar el ataque de vándalos, digamos, que por ahí en su afán de comunicar su furia terminan como arruinando un poco las cosas. Muchas veces lo que tiene esto es de que la intervención sobre el espacio público ayuda a que la gente también se lo apropie y de esa forma lo cuide y no se vea, digamos, arruinado o atacado nuevamente. ¿Qué obra podemos ver plasmada en esta garita? Bueno, una obra que también se puede ver en el espacio cultural en Córdoba. Claro, un poco la idea de la galería, digamos, siempre es trabajar hacia adentro con la obra del artista para galería y hacia afuera con la obra del artista para murales. Entonces el ida y vuelta hace que la gente sienta familiarizado a la hora de visitar la galería, la obra que ya ha visto en la calle, y no haga, digamos, no haga falta siempre visitar una galería para conocer la obra del artista. Bueno, en este caso Pum Pum está acá trabajando sobre un paisaje bastante parecido al que nos rodea y con una serie de personajes que son los que ella habitualmente les da vida, que son una serie de gatitos.